El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la coordinadora de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, ya aceptó la protección propuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional, esto durante las giras realizadas de frente a las próximas elecciones. Sin embargo, hasta el momento, la abanderada de la Alianza Va por México, Xochitl Gálvez, aún no confirma si es que aceptará esta protección. Entender las causas que originan la violencia. Y vamos a seguir adelante, protegiendo a todos. En el caso de los dirigentes, quienes están encabezando a los agrupamientos, ya se les planteó tanto. El primer mandatario aseveró este martes que dichas acciones responden a la obligación que tiene el Estado de garantizar la protección a los dirigentes y líderes políticos que encabezan los agrupamientos por los diferentes rincones de México. Fue el pasado 25 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les ofreció seguridad a las virtuales candidatas presidenciales, esto ante un posible repunte de la violencia política en el país durante el próximo periodo electoral. A la señora Xochitl, como a Claudia, se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia. Se está hablando con ellas. Tengo entendido que ya. Y la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.